Muy buenas noches, sean bienvenidos a una videoconferencia más correspondiente a este módulo de principiante. Okay. Veo que por aquí tenemos algunos nuevos que el día de ayer no estuvieron presentes en la videoconferencia. Decirles bienvenidos al programa Inglés Corporativo, Inglés para el Trabajo. El cual ustedes han tomado por medio de INSAFOR y por medio de la oportunidad que está brindando Inglés Corporativo. El día de hoy vamos a iniciar nosotros con una pequeña actividad, haciendo un pequeño review de lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Yo les voy a compartir un enlace, es un enlace, no sé si alguna vez ustedes han trabajado lo que es un word search. ¿Ya han trabajado anteriormente los word search? No. 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 Vamos a ver, no. tal vez en español lo que se le conoce como una sopa de letras. ¿Sí lo han trabajado? Sí. Es así. Ok. Sí, entonces yo les voy a compartir un enlace. El enlace lo van a encontrar ustedes en el chat de esta videoconferencia. Y tiene que ver con los modes of transportation, el tema que estamos trabajando el día de ayer. Medios de transporte. Y ahí van a encontrar ustedes pues, una lista, la cual creo que son alrededor de 15, 20 palabras las que ustedes pues tienen que encontrar. Para tener una evidencia del trabajo que ustedes van a ir realizando, les voy a pedir que cuando lo terminen, envíen la evidencia al grupo de WhatsApp. Por favor, si le toman una fotografía o una captura de pantalla, pues háganlo, háganlo, envíenlo por ese medio. Si tienen alguna dificultad con ingresar a ese enlace, le voy a pedir, pues tal vez uno de ustedes me hace el favor de compartir el enlace en WhatsApp. No sé si lo pueden copiar y pegar en el grupo de WhatsApp, por favor. ¿Ya lo he compartido aquí en el chat de esta videoconferencia? Así que, por favor, ingresen en él. Si tienen alguna dificultad, me lo hacen saber. ¿De acuerdo? ¿Ya lo pudieron visualizar? Sí, no. Yo estoy ya. Sí. Ok. En la pantalla, pues ahorita les está apareciendo cómo se visualiza. La sopa de letras. Ustedes le tienen que dar clic en iniciar o begin, dependiendo cómo les aparezca a ustedes, si en inglés o en español. Al darle clic, inmediatamente les va a dar la opción de poder seleccionar o trazar cada una de las palabras de acuerdo a las que ustedes vayan encontrando, ¿sí? Así que tienen esto, les voy a dar, no sé si les parecen 10 minutos. ¿10 minutos es suficiente? ¿O consideran que en menos tiempo lo realizan? Vamos a intentar con 10 minutos. Sí, okay. Con 10 minutos. De acuerdo, de acuerdo. Veamos entonces, ahí tienen ustedes el ejercicio. Cualquier consulta, pues aquí estoy, ustedes me preguntan.
Buenas noches, teacher. Hola, muy buenas noches. Sí, dime. Disculpe, tenía problemas para ingresar. ¿Qué están haciendo en este momento? Ahorita estamos resolviendo un search. El enlace se los he compartido en el chat de esta videoconferencia. No sé si lo habrán compartido también por medio de WhatsApp. Si alguno de sus compañeros lo compartió por WhatsApp, tendría ahí usted el recurso. Ah, muy bien. Entonces, ¿eso es lo que están resolviendo? Sí, eso es lo que están resolviendo ahorita. Tienen 10 minutos. En su caso, creo que tendría menos. Vale, está bien. Voy a intentar resolver. 6 minutos o 5 minutos. Bueno. Gracias. Bueno.
Okay, un minuto. Bien, en cuanto a la indicación que les había dado al principio, cuando ya lo tengan listo, por favor envíen una captura, una fotografía, que ustedes le tomen el ejercicio al grupo de WhatsApp. Ahí vamos a tener la evidencia. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, así que vamos a pasar ahora, perdón, vamos a pasar ahora a continuar con el trabajo que tenemos pendiente en la sección número 1. En la sección número 1, como ustedes saben, tenemos por título My Sister's Word Anthem. Yesterday, we're discussing, or we're working on an exercise. In this case, it was a conversation. So, and also we saw some verbs that we commonly use for answering the question, how do you get to work? Veíamos el día de ayer algunos de los verbos que se utilizan y la composición de una oración para responder a la pregunta que se planteaba ayer, ¿verdad? La que decía, ¿cómo llegas al trabajo? Bien, les voy a mostrar lesson objective, el lesson objective that we are going to be working tonight. No sé si pueden visualizar mi pantalla en este momento. Sí, ¿no? ¿Sí se puede visualizar? Sí, en este momento sí. Sí, ok, de acuerdo. Aquí tenemos el second lesson objective, and it says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. En español, al final de esta clase, serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos regulares. But, antes de iniciar con el tema que corresponde a esta lección, vamos a ver en este momento un video. Este video es informativo. Yo voy a extender más la información que nosotros encontremos aquí. El video está en inglés, así que presten mucha atención también a la transcripción que va a ir apareciendo, en este caso al lado derecho del video. ¿De acuerdo? Bien. Lo voy a reproducir en este momento. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject, walk is the verb, and to school is the complement. Let's take a look at our next example.
You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So, if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now is your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, ahí tenemos nosotros lo que corresponde en sí al presente simple, algo que pues, en su momento, el día de ayer yo les comentaba. Voy a compartir aquí una pizarra
Y quiero que veamos los tres elementos que se mencionan y que son muy importantes a la hora de construir oraciones. Bien, denme un segundo, voy a escribir el título aquí. Bueno, en el caso del presente simple o las oraciones, en Simple Present Tense, nosotros tenemos tres elementos. El día de ayer lo veíamos: un sujeto, un verbo y un complemento. Son tres elementos que pues, nunca deben faltar dentro de una oración. Si nosotros lo vemos de esta forma, y él lo compartía en el video, nos quedarían esta fórmula. No sé si lo pueden visualizar ustedes en sus pantallas. Sí. Subject, verb and complement. Son tres elementos. Bueno, en el caso del presente simple, son expresiones que se utilizan generalmente cuando nosotros hablamos de hábitos, cosas que se realizan de forma cotidiana. El presente simple, o dentro de las conjugaciones que nosotros vamos a ir viendo en inglés, es bastante sencillo. ¿Por qué? Si hacemos una pequeña comparación con el español, el verbo cuando nosotros lo conjugamos tiende a cambiar su forma. En el caso de inglés es, como les repito, más sencillo. ¿Por qué? Vamos a utilizar nosotros siempre la misma forma del verbo, en este caso su forma base, del verbo infinitivo, y el único cambio que va a surgir, que va a ocurrir dentro de esto, es la tercera persona. ¿Qué es la tercera persona? ¿Cómo identificamos nosotros la tercera persona? Nosotros conocemos y hemos discutido de que tenemos tres formas de expresar un nombre. En ese caso, sustituyéndolo por un pronombre, que es la primera persona, segunda persona, singular y plural, y tercera persona, singular y plural. Okay. Para el caso específico de tercera persona, singular, es donde nosotros vamos a tener el cambio. Ya lo vamos a ver. Tenemos una lista de pronombres. ¿Recuerdan cuántos pronombres son en total? ¿Se los recuerdan? ¿Cuántos son? Siete, creo. Siete. ¿Cuáles son? A ver si me los dicen. We, our, they. Your, el último. Muy bien. Tenemos I, you, he, she, it, we, they, and you. ¿Cuántos hacen en total? Eight. Eight. Okay, tenemos ocho pronombres que nosotros vamos a utilizar en inglés para sustituir uno. Si lo traducimos al español, sería como decir yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ellos. Y el por último, el que se repite, que es you, lo utilizaríamos para plural y singular. You, singular, sería tú, y plural sería ustedes. ¿Okay? Esa es la traducción que nosotros vamos a tener para ese pronombre. Ahí lo vamos a identificar nosotros por medio del contexto que tengamos dentro de una oración. Primer elemento, ¿ok? El sujeto. Pero, ¿será que solamente eso podemos utilizar en los sujetos? ¿Qué más podemos utilizar en el sujeto dentro de una oración? Aparte de los pronombres. Possessive adjective. Los possessive adjectives, veamos, hay dos
Bueno, dentro del sujeto en sí, hay dos formas en las que nosotros podemos variar un poco. Uno es utilizando los pronombres. ¿Y qué sustituyen los pronombres? Los nombres. Los nombres, exactamente. Entonces tenemos esos dos elementos, pronombres y nombres. Dentro de los nombres, nosotros tenemos una otra variante, podríamos decirlo así, entre nombres comunes y nombres propios. ¿Qué son los nombres comunes y qué son los nombres propios? ¿Los logramos identificar nosotros? ¿Los nombres propios cuáles son? ¿Cuáles son los nombres propios? ¿Los nombres propios? Los nombres de personas. Nombres de personas, nombres de ciudades, nombres de países. ¿Ok? Y dentro del otro grupo que tenemos por ahí, que son los nombres comunes. Los nombres comunes, pues, incluyen todo aquello que nosotros podemos ver y podemos tocar. O sea, cosas tangibles. Estamos hablando, si queremos hablar de nombres comunes, podríamos decir refrigerador, computadora, vaso, televisión, escritorio, mouse, teléfono, etcétera, etcétera. Una infinidad de nombres comunes. Una de las características que vamos a tener entre nombres propios y nombres comunes es que los nombres propios siempre van a iniciar con su primer letra, en este caso la inicial mayúscula. Es una característica que se tiene en español y se tiene en inglés, así que lo podemos identificar bastante fácil. Vaya, ahora, dentro de estos nombres, si nosotros tenemos un nombre, por ejemplo María, nosotros lo podemos sustituir por uno de los tres pronombres, en este caso el que corresponda, de los tres pronombres que tenemos para tercera persona. Si es María, por ser femenino, vamos a utilizar she. Si es Mario, por ser masculino, vamos a utilizar he. Y si nosotros hablamos de un objeto o de algún animal, por ejemplo, puede ser el perro, vamos a utilizar it, porque el it se utiliza para animales y cosas. Sencillo, ¿verdad? Bien, teniendo estos pronombres, que es el primer elemento, vamos a moverlos un poco por aquí a la parte donde están el sujeto. Un segundo, aquí. Bien, ahí tenemos nosotros el sujeto. Los verbos. En cuanto a los verbos, nosotros tenemos algo que se le conoce como verbos infinitivos. Los verbos infinitivos son aquellos que no tienen tiempo. Estamos hablando de verbos que terminan en español con ar, er, en ir. Creo que ayer lo hablamos un poco. Caminar, correr, reír, saltar. Son verbos que no tienen tiempo, ¿sí? En inglés hay un equivalente. A todos esos verbos que no tienen tiempo, nosotros le vamos a agregar el to, ¿ok? El to. Esto convierte a cualquier verbo en un verbo infinitivo. Teníamos por ahí el ejemplo de walk. ¿Saben qué significa walk? Caminar. Caminar, exactamente. Ahora, ese verbo yo lo puedo conjugar dentro de una oración. En español, ¿cómo diría? Si utilizo, por ejemplo, el pronombre yo, ¿cuál sería la conjugación? ¿Sería yo caminar? ¿Estará correcto? ¿O cuál es la conjugación? ¿Cómo se conjuga ese verbo? ¿O así se dice? ¿Yo caminar? No, yo camino. ¿Cómo? Yo camino, ¿ok? En inglés, sucede que no es necesario hacer esos cambios en el verbo. Simplemente lo que vamos a hacer es escribir walk. Así de sencillo. No hay que hacer estos cambios. Porque en español yo digo yo camino, tú caminas, ellos caminan, nosotros caminamos, ¿ok? Ustedes caminan. Si vemos las diferentes formas como se va escribiendo el verbo. En inglés no. En inglés se mantiene en su forma base. Walk se utiliza para el pronombre I, you, we, they, and you. Hay una variante que únicamente se utiliza para las terceras personas. Esto medio se... Me,
mostraba en el video. Y es agregarle la S. Okay. Pues, en este caso, únicamente con cuáles aplicas. Vamos a utilizar un color rojo para que resalte un poco. Esta forma que termina con S aplica únicamente para estos tres pronombres, ¿sí? Words. Agregar la S al final, ¿sí? Esto que hacemos nosotros se le conoce como un verbo de tercera persona. Ahora, ya tenemos nosotros estos dos elementos, sujeto y verbo. Ya con eso nosotros tenemos la primera idea de lo que nosotros queremos transmitir por medio de esa oración. Yo digo, yo camino, ok, pero para ser un poco más específicos, para dar más información, nosotros podemos agregarle un complemento a esa oración. Y es bastante sencillo. Como tenemos ya el pronombre, tenemos el verbo, como complemento ustedes me podrán decir, no sé si gustan, denme un ejemplo, ¿qué le podemos agregar a esta oración? Yo camino a la oficina. A la oficina, ok. To the office. En inglés, office. Ok. I walk to the office. Yo camino a la oficina. ¿Sí? Yo camino a la oficina. Es una forma que nosotros utilizamos para ser un poco más específicos a lo que nosotros queremos expresar. ¿Sí? Es un complemento. Tenemos estos tres elementos. Ahora bien, a la hora de construir oraciones, el complemento, pues, como es un poco lógico, puede cambiar y variar de acuerdo a lo que nosotros queramos expresar. Otros pueden decir, ella camina en el parque, él camina en la estación de bus, ¿sí? O a la estación de bus, dependiendo, pues, la idea que nosotros queramos agregar y en la cual queramos ser un poco más específicos. ¿Sí se comprenden estos tres elementos? Sujeto, verbo, complemento. Yes. Vale, ahora veamos lo siguiente. Decíamos que podemos utilizar los nombres. Y poníamos por ahí el ejemplo de Mario. ¿Qué? Mario. Mario, como es una sola persona, es singular, esto se considera tercera persona. ¿Por qué? Sencillamente nosotros a Mario lo sustituimos por ¿cuál de los pronombres? He, she o it. He. Bien, ahí bastante sencillo. Mario, y en este caso utilizamos nosotros el verbo de tercera persona. En este caso sería walks. Mario walks to the office. Mario camina a la oficina. Ah, pero sí, en lugar de Mario, yo escribo María. Y en Mario, ¿cuál pronombre debo utilizar en este caso? They. They. Y they lo utilizo yo con walks, con el verbo tercera persona. ¿Es posible utilizarlo? No, es posible. Sin, aquí borramos la S, omitimos esa parte, ¿verdad? Por no ser un pronombre de tercera persona y por estar hablando nosotros de dos personas, en este caso plurales, nosotros no podemos utilizar el verbo de tercera persona singular. Bastante sencillo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar walk. Nosotros y utilizamos walk. Luego tenemos el complemento, pues ya decíamos lo podemos cambiar. Creo que no sé si hasta este punto ha quedado claro cómo construimos nosotros oraciones en presente simple. Teacher, yo tengo una pregunta. Bien. Cuando estaba explicando lo de tú, que se le agregaba tú al verbo. ¿Sí?
Usted decía que se le agregaba para que el verbo se convirtiera en infinitivo, ¿o cómo? En un infinitivo, sí, un verbo, el tú se le agrega cuando nosotros tenemos, por llamarlo de una forma, sería como la base del verbo, lo que hacemos nosotros cuando tenemos un verbo sin tiempo. O sea, no le agregamos o no está conjugado ni al presente, ni al pasado, ni al futuro. Si nosotros decimos caminar, ¿ok? No hace referencia a ningún tiempo, sino que es un verbo infinitivo. Ahora, en español, esto lo identificamos porque todos esos verbos terminan en ar, er, ir. ¿Ok? Caminar, correr, reír, saltar, estudiar, bailar, reír. ¿Bien? Esos son verbos infinitivos. En inglés, el equivalente de ese sería el agregarle el tú al verbo, ¿sí? Para que se mantenga. ¿Antes o después? ¿Hola? ¿Antes o después? Tiene que ser antes, antes. ¿Siempre en simple present? No, eso es solamente, no tiene nada que ver, de hecho, con el simple present, porque simplemente es para los verbos infinitivos, independientemente cuando nosotros los vayamos a utilizar. Yo les decía, por ejemplo, les puedo crear una lista aquí. To walk, to write, to speak, to listen. Ok. A la hora de leer estos verbos, ¿cómo lo voy a hacer? En español. Escribir, hablar, escuchar. Ok, si vemos esos verbos, al traducirlos al español, se mantienen en su forma infinitiva. Esa es la función del tú en inglés, ¿sí? El tú más el verbo es el verbo que se le conoce como verbo infinitivo, verbo sin tiempo, ¿sí? Ahora, de ese verbo infinitivo yo tomo la base, ¿sí? En lugar de o si quiero construir una oración, digamos. Esto sería en presente simple. Ahora, en presente simple, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente tomo un sujeto, puedo decir, por ejemplo, puedo utilizar, en este caso, no sé si lo pueden visualizar en pantalla. ¿Sí lo visualizan? Sí. Vale, puedo tomar yo el pronombre you y puedo tomar el verbo to speak. ¿Cuál sería lo que escribiría? ¿Escribiría to speak o solamente escribiría la forma base? Speak. Solamente speak, exactamente. Bien, aquí ya tengo conjugado el verbo. Ya no digo tu caminar, sino que traducido al español sería tú, perdón, tú hablar. Tú hablas. Conjugado sería tú hablas. ¿Ok? You speak. ¿Ok? Y un complemento puede ser Spanish or English. Vamos a dejar English. ¿Ok? You speak English. Tú hablas inglés. Esa es una oración en presente simple. ¿Sí? Ahora, lo otro simplemente era para hacer referencia de cómo vamos a encontrar nosotros generalmente los verbos infinitivos o cómo los vamos a traducir nosotros. ¿Sí? No sé si me doy a entender. ¿Sí queda claro? Claro, gracias. Muy bien, perfecto. Bien, ahora, esto es solamente el comienzo de tres partes que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto simplemente es la forma afirmativa del presente simple. A esto, bueno, voy a mover un poco por aquí. Vamos a mover esto por aquí. Y aquí está. Vale. Esto le conoceríamos nosotros. Voy a utilizar un color, digamos, un anaranjado. Es el affirmative. La forma afirmativa. ¿Sí? Forma afirmativa. Algunas veces lo llaman como la forma positiva de las oraciones. Es incorrecto
decirlo de eso, de esa manera, porque usted está con estas oraciones afirmando algo, no está expresando lo positivo de algo, no, está afirmando. Ahora bien, hay otra parte, la negación. ¿Cómo negar utilizando una estructura del presente simple? Bien, aquí es bastante sencillo. Para eso nosotros necesitamos lo que es un auxiliar. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. No sé, pues si ustedes gustan luego pueden revisar la grabación para tomar notas. Ahorita voy a borrar estos elementos de aquí, porque necesito explicar, bueno, necesito agregar de hecho un elemento importante a la hora de construir las oraciones negativas. Un segundo, voy a escribir aquí. Negative form. Esta sería la forma negativa. Siempre tomando como referencia esta forma. Tenemos nosotros, en una oración nunca debe faltar el sujeto. Esencial en inglés. En español nosotros generalmente lo omitimos, ¿sí? O lo dejamos tácito, como decimos algunas veces. En inglés no se puede hacer. En inglés debemos utilizar nosotros el sujeto, ya sea pronombre o nombre. Escribimos el sujeto y vamos a hacer uso de este verbo auxiliar. Do not, ¿ok? El do not. Más el verbo en su forma base. Lo vamos a poner main verb. Más el complemento. Ahí tenemos, aquí ya serían cuatro elementos. Ya no serían tres, por ser una forma negativa. Si nosotros continuamos con esto, vamos a encontrar que el do not o el verbo auxiliar, para este caso, va a tomar se va a cambiar, mejor dicho, a una tercera persona. El do not, para el caso del he, she, and it, nosotros vamos a decir does not. Ya lo voy a escribir por aquí, solamente termino de escribir lo que son los pronombres. Sería I, you, he, she, it, we, they. Ahí tenemos esto. Si nosotros utilizamos I, you, we, they, and you, vamos a utilizar do not. Ahora bien, para este do not, simplemente nosotros podemos decir do not, o también contractar esa expresión y escribir don't. De esa manera, ¿sí? Es lo mismo. Do not or don't. Vamos a dejar por aquí. Ahora, para tercera persona, decíamos que vamos a utilizar el does not o contratado, sería el doesn't. De esta forma que lo estamos viendo en pantalla. Esto sería tercera persona. Ahora, como tercer elemento, tendríamos nosotros la forma base del verbo, el verbo principal al que nosotros haríamos referencia. En este caso, puede ser walk. Podríamos utilizar speak. Podríamos utilizar listen. Ojo con esto, que muchas veces suele haber una pequeña confusión. Como nosotros ahora tenemos un verbo auxiliar,
no es necesario. O por decirlo de otra forma, gramaticalmente es incorrecto utilizar un verbo de tercera persona. Ya sea que nosotros utilicemos he, she o it, el verbo lo vamos a dejar en su forma base. Aquí ya no se le agrega la S, ¿sí? Vamos a decir nosotros, por ejemplo, he doesn't walk, she doesn't speak, it does not listen or doesn't listen. Así, de esa forma, ¿sí? No se le agrega la S. ¿Por qué no se le agrega la S? Porque nosotros ya tenemos el verbo auxiliar que en este caso indica la tercera persona del verbo. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Ese es tercer elemento. Ahora, en el cuarto elemento nosotros agregamos un complemento. En un complemento decíamos que podía, que podíamos utilizar lo que nosotros quisiéramos. Podemos agregar English, en el caso de speak, en el caso de listen, podríamos escribir to music, listen to music, on the street. ¿Okay? Para el caso de walk. Ahí tenemos nosotros oraciones que podemos construir. I don't walk on the street. You don't speak English. He doesn't speak Spanish. She doesn't listen to music. ¿Sí? It doesn't listen to you, puede ser. We don't walk on the street. Aquí son simplemente es ir cambiando el verbo y utilizar el que corresponde. Si lo vemos de esta forma, agregamos una línea. Vamos a utilizar una roja para que sea más, resalte más. El it lo vamos a utilizar con el does, este también y este otro. El resto lo vamos a utilizar como do not or don't. Ambos significa lo mismo con el doesn't. Recuerden, esto simplemente es para crear oraciones negativas en el presente simple. Traducido al español, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo, una oración utilizando el pronombre I? Yo no camino, ¿ok? En la calle. O yo no hablo inglés. O yo no hablo español. Mr. Omar. Sí, teacher. Fíjese que tenía una consulta con respecto al tú. Usted muy bien explicó que el tú es... Bueno, cuando se utiliza antes del verbo ya sabemos la función que tiene porque muy bien explicó. Pero en las oraciones anteriores lo estaba utilizando después del verbo. Entonces me imagino que esa es una particularidad de las oraciones que estamos viendo ahorita, ¿va? Que sería el ciclo present tense. Entonces, ¿es tú, Mr.? ¿Te refieres, Mr.? Al tú, después del verbo. El tú, es que esa es una función diferente que tiene dentro de las oraciones. El tú, si lo vemos de esta forma, traducido al español sería en este caso, en algunos casos, traducido como a, ¿sí? Generalmente, cuando esto, si lo vemos de esta forma, el tú no tiene un significado en sí para el verbo de los infinitivos. O sea, no se traduce el tú, simplemente se utiliza como una forma del verbo infinitivo, ¿sí? Para el caso, después del verbo, o el tú, la función de después del verbo, usualmente se utiliza para indicar algo, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, sí, teacher. Nada más que si lo podríamos ver como de una forma que como que indica dirección o algo así. Sí, exactamente. Sí, de esa forma lo podemos
tomar. Usualmente, vaya, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de horarios, traducido al español, digamos, vamos a construir una oración. Para esto voy a necesitar como otro tiempo, veamos. Veamos. Voy a intentar utilizar esta oración. Vamos a ver. You go to the university. Vaya. No sé si puedo observar la oración que mostré en este caso, que acabo de escribir, ¿sí? You go to the university, ¿ok? Tú vas a la universidad. Aquí está indicando, el tú está indicando un lugar que unido con el de, pues simplemente se traduce como a la. ¿Por qué? Porque indica un lugar específico. En este caso, si lo vemos de esa forma. Ahora, podemos utilizar ese mismo tú para indicar, en algunos casos, tiempo o hora, ¿sí? Para ello, voy a utilizar otro tiempo. I'll see you. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Cuando nosotros queremos, de cierta forma, utilizar una acción, ¿sí? A realizar con otro tiempo. Aquí estoy utilizando yo una oración en futuro simple, ¿sí? I will see you to talk about the homework tomorrow. Si vemos ese tú dentro de la oración, aquí ya me está sirviendo para indicar que yo tengo un verbo infinitivo. Si lo traduzco al español, sería como decir, te veré a ti para hablar, ¿sí? Acerca de la tarea día de mañana o mañana, ¿sí? Hablar dentro de la oración, el tú simplemente no se traduce como a, como lo hacemos en la oración anterior. Únicamente indica que ese verbo debe traducirse como forma infinitiva. Si hubiese una traducción en el español o hablando en inglés, pues simplemente para indicar que ese verbo no tiene un tiempo definido. No sé si me doy a entender ahora. Más que claro, teacher, gracias. Vale, excelente. Muy bien, aquí tenemos nosotros la parte del negative form. Poner it for, y pues el día, como ya se nos terminó el tiempo, si verán ya son las 9 de la noche, vamos a retomar este tema el día de mañana, el tema del Simple Present Tense, así que los invito a conectarse puntuales a las 8, y vamos a estar hablando acerca de la tercera parte dentro del Simple Present, que sería el interrogative form. Mister, me decía por ahí, disculpe, que Monday, teacher. Ah, perdón, el día lunes, tiene razón. Sí, tiene razón. El día lunes a las 8. Entonces, por favor, pendientes, que vamos a estar terminando, concluyendo con este tema del Simple Present Tense. Si tienen alguna consulta de este tema, si quieren pues veamos algún ejercicio de los que aparecen en la plataforma, escriban por medio del grupo de WhatsApp. Yo con todo gusto voy a estar pendiente para solventar sus dudas. ¿Sí?
Okay. Muy bien. Así que, pues, eso sería todo por esta noche. Tengan pues, una feliz noche y nos vemos el día. Bendiciones a todos. Cuídense. Good night. Good night. Good evening. Good night for...